Saludos a todos de nuevo, aquí estamos con otro ejercicio de composición, en este caso vamos a recrear un visor muy sencillito, pero os daremos la metodología para que podáis completar el vuestro y añadirle muchos más detalles. Así que empezamos a trabajar, nos vamos a ir a composición, nueva composición, en mi caso dejo los valores por defecto que solemos usar, vosotros ajustarlos como necesitéis, pulsamos en aceptar. También vamos a necesitar una imagen de fondo, no es totalmente necesaria, pero va a quedar un poco mejor. Así que yo voy a importar una que teníamos, vosotros podéis utilizar cualquiera que tengáis disponible, que tenga un poco de tamaño. Botón derecho sobre el módulo de proyecto, importar archivo. Voy a seleccionar esta de aquí, pulsamos importar. Para añadirla a la composición, pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos sobre esa composición, ahí la tenemos, y vamos a empezar definiendo el movimiento, vamos a generar una sensación de cambio de visión, de movimiento de la vista en este entorno, para ello vamos a usar, por ejemplo, la herramienta del bozo de movimiento, voy a abrirla desde el menú Ventana para que podáis observar cómo aparece, ventana, el bozo de movimiento, aquí la tenemos, seleccionamos. Nuestra capa, a continuación pulsamos en iniciar captura, pulsamos en el visor y vamos a empezar a movernos, como veis hacemos desplazamientos un poco más lentos, luego saltamos un poco más rápido y de esa forma generamos movimiento errático que va a simular ese movimiento del ojo. Dentro de ese entorno vamos a reproducir para comprobar el resultado. Como veis empezamos un poco suaves y luego nos vamos moviendo un poco más. Obviamente si no quedamos a gusto con la primera aplicación podemos volver a pulsar en iniciar captura y realizar otra vez esa captura. En nuestro caso lo vamos a dejar por ejemplo así. Y vamos a introducir también algún efecto de zoom que va a mejorar. El resultado final, para ello abrimos las opciones, abrimos transformar, nos vamos a colocar más o menos en esta posición, pulsamos botón izquierdo del ratón sobre el reloj de escala para añadir un fotograma clave y desde aquí vamos a empezar desplazándonos, por ejemplo, vamos a empezar ya con un zoom, ya que hemos dejado poco movimiento al principio, tenemos esa escala, avanzamos más o menos hasta esta posición. Ahí está bien, y lo que voy a hacer es reducir la escala, por ejemplo, así. Luego tenemos otro desplazamiento, podemos dejarlo aquí. Marcamos con el rombo, ampliamos en este caso. Lo dejamos como estaba, nos desplazamos un poco más. Fijaros que aquí nos vamos a salir, así que lo que vamos a hacer es corregir ese detalle escalando un poco más y de esa forma. Cuando se desplace no va a aparecer el contorno negro. Aquí vamos a realizar otro ajuste. Por ejemplo aquí. Marcamos el cronómetro, nos desplazamos y podemos acercarnos, alejarnos, cualquier combinación que nos parezca interesante siempre que respetemos. Como veis... Esos límites para que no aparezcan los contornos en esas posiciones. Aquí vamos a hacer también otro. Pulsamos sobre el rombo para añadir un fotograma clave con la última configuración. Y aquí vamos a colocar otro más para finalizar, en este caso, con un alejamiento. Y a continuación con un zoom. Más o menos así está bien. Tampoco es interesante pasarse de esos 100 de magnitud, ya que si no vamos a aproximarnos demasiado. Y ya tenemos ahí el ajuste. Incluso cuando añadamos el efecto adicional de desenfoque de movimiento, vais a ver cómo queda muy bien este resultado y empezamos a generar nuestro visor o los elementos principales para ello vamos a crear en primer lugar un sólido capa nuevo sólido y vamos a dejarlo en color negro con las mismas dimensiones que nuestra composición pulsamos en aceptar y vamos a utilizar la herramienta pluma para dibujar la forma de nuestro visor obviamente lo vamos a hacer desde el programa para todos aquellos que no tengáis otro software disponible pero esto desde Illustrator se hace mucho más cómodo y además la forma final es más precisa. Luego la podemos importar en After Effects para trabajar con ella. Pero vuelvo a repetir, para todos aquellos que no tengáis Illustrator, por ejemplo, vamos a dibujar directamente con la pluma. Así que pulsamos y vamos a ir definiendo esa forma. En primer lugar lo voy a hacer de una manera un poco libre, como veis, sin respetar demasiado esa linealidad, luego ya ajustaremos. Voy a continuar por aquí, vamos a dejar aquí esta forma, cerramos y como os comentaba, ahora ya podemos ajustar el conjunto, intentar que quede más o menos lineal. Aquí vamos a ajustar. Esta la vamos a desplazar, por ejemplo, ligeramente hacia este lado. Estas las tenemos que colocar un poco mejor. Más o menos. Así yo creo que nos puede servir. si necesitáis algún punto de referencia también podemos utilizar una forma, una capa de formas adicional, colocarla por encima de esta, por ejemplo, para que lo veáis, capa nuevo, capa de formas, herramienta rectángulo, pulsamos dos veces sobre ella para crear un rectángulo de esas dimensiones, vamos a rellenarlo de color sólido pulsando en relleno y seleccionando esta opción. A continuación modificamos el tamaño del rectángulo, en este caso vamos a hacerlo directamente sobre transformar, desactivamos la cadenita, como veis reducimos el tamaño y reducimos también por aquí, la colocamos debajo de nuestro sólido y ahora ya tenemos una referencia, como veis en mi caso más o menos ha quedado medianamente bien, seleccionamos y ahora podemos ajustar un poco mejor incluso una vez ya hayamos definido estas posiciones podemos volver a modificar el rectángulo para ajustar también otras de las anclas que estamos utilizando más o menos estas las vamos a dejar así y como os comentaba podemos volver aquí Opciones de transformar. Ajustamos un poco más. Y más o menos en esta posición deberíamos de colocar el resto de elementos. Pero en mi caso lo voy a dejar así. Vosotros podéis continuar refinándolo. Añadimos más detalles. Una vez ya lo tenemos generado con la herramienta pluma, podemos colocar nuevos puntos de ancla pulsando, como veis, que aparece que aparezca ese simbolito del más. Voy a añadir cuatro puntos aquí, voy a añadir también tres en la parte superior para hacer una bajada, otros cuatro aquí, y vamos a colocar, por ejemplo, otros cuatro en esta posición. Vamos desplazando, como me interesa que quede hacia el exterior ese contorno negro, lo que vamos a hacer es ampliar, Abrimos las opciones de la máscara y pulsamos en invertido. Y ahora ya finalizamos ajustando el resto de anclas que nos quedan. Vamos a colocar esta más o menos aquí. Así nos puede servir. Y ahí ya tenemos nuestro visor. Podemos también modificar el tamaño de la máscara si nos interesa. Abriendo las opciones del sólido negro, máscara, pulsamos en forma y aquí podemos ajustar el cuadro del imitador. Por ejemplo, si colocáramos aquí un 200, como veis, hacemos que baje. Voy a dejarlo en 100, por ejemplo. El inferior, vamos a probar con 500, quizá un poco más. 600 nos puede servir, yo creo que así está ligeramente más ajustada y ahí tenemos ya nuestro desplazamiento también colocado voy a corregir este punto de aquí ahí está y con esto tenemos nuestro visor principal y el movimiento de la imagen de fondo vamos a añadir algún elemento para que tengáis referencias de lo que podemos realizar. Antes de nada voy a colocar aquí, ya que queda demasiado plano, un conjunto de anclas adicionales, más o menos así. Está un poco mejor. También queremos un trazado blanco, podemos utilizar en este caso los estilos de capa, también podríamos usar una forma adicional sobre la que estamos trabajando. Las dos opciones son Viables, aunque en este caso no te cantamos por el estilo de capa, así que vamos a pulsar botón derecho del ratón sobre el sólido negro, estilo de capa y vamos a colocar un trazo. Abrimos las opciones de trazo, ajustamos a color blanco, verde, rojo, etcétera, etcétera, cualquiera que se os ocurra. Podemos ajustar el tamaño, la posición. En este caso vamos a dejarla centrada. Posición en el centro. Si aparece un contorno blanco, en el resto podemos escalar ligeramente la capa para que quede fuera de nuestra zona de visión. Desde transformar, ajustamos un poco más esa escala, muy ligeramente, solamente para que desaparezca ese trazo. Y vamos a ajustar también, en este caso, la opacidad. Pero del trazo, así que abrimos estilo de capa, reducimos la opacidad, más o menos así. Está bien y añadimos elementos animados, que era lo que os comentaba al principio. Por ejemplo, podemos colocar una elipse en el centro. Vamos a añadir una capa, nuevo, capa de formas. Como os comentaba, herramienta elipse. Nos acercamos más o menos al centro. Pulsamos y dejamos pulsada la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado. Pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos para hacer nuestra elipse. Si no ha quedado bien centrada, podemos ajustarlo abriendo las opciones. Y como veis, dentro de ese trazado elíptico tenemos el tamaño y la posición. Y también tenemos otras opciones como transformar, que como veis, en mi caso me he dejado ahí un píxel. Desplazado aquí con esta posición de transformar elipse, podemos dejarla justo en el centro. Modificamos esa elipse, incluso podríamos dejarla en este caso reduciendo la opacidad en ese punto central con el color de nuestro visor. Duplicamos esa capa de formas, seleccionamos, pulsamos control D. Esta nueva elipse, vamos a desactivar el relleno, pulsamos en aceptar. Colocamos trazo, como veis, lo ampliamos, por ejemplo, un valor de 3, más o menos está bien. Ahí tenéis el resultado. Duplicamos esa capa de formas, control D. Sobre la nueva, lo que vamos a hacer es aplicar animación. Abrimos las opciones. Podemos hacerlos, por ejemplo, sobre el contenido. Vamos a abrir elipse, trazado elíptico. Y sobre el tamaño vamos a aplicar un wiggle, una expresión de wiggle. Mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, pulsamos sobre el cronómetro y escribimos directamente wiggle. Vamos a colocar un valor no demasiado alto en velocidad, por ejemplo, 1. En desplazamiento vamos a colocar por ahora 30, luego si hace falta ajustaremos, cerramos ese paréntesis y a continuación colocamos punto y coma. Y añadimos antes de nada, vamos a asignarlo a una variable, como veis, w igual a wiggle. Abrimos paréntesis 1,30, cerramos paréntesis punto y coma. Y esa variable nos va a servir para desplazar posteriormente el conjunto y o la escala, en este caso mejor dicho, ese tamaño, en el eje X y en el eje Y, porque si no, habría fluctuaciones si queremos que ambas sean iguales. Así que finalizamos. Colocando este código, w0, w0 nuevamente. Y cerramos los corchetes. Este que veis aquí. Y el resultado va a ser este. Ahí tenéis, como veis, el movimiento. Esa animación. Podemos también ampliar un poco el rango. Vamos a darle, por ejemplo, 50 para que sea un poco más alto. Fijaros que bien queda. Lo que sí voy a hacer también es seleccionar y voy a reducir un poco el trazo. Vamos a darle, por ejemplo, un valor de 2 y vamos a aumentar la opacidad en esta capa. Transformar. A ver la del contenido. ¿Cómo está? un poco más, tampoco demasiado. Y ahí tenéis nuestro primer elemento animado. Vamos a añadir también otro conjunto de animación, por ejemplo, unas rayitas en el centro de ese visor. Para ello recurrimos a la herramienta rectángulo, añadimos una capa, una nueva capa de formas, muy importante, capa nuevo capa de formas y vamos a colocar aquí ese rectángulo, como veis, pulsamos, arrastramos y soltamos, relleno, lo colocamos sólido, de cualquier color que os ocurra, el trazo lo dejamos desactivado y vamos a recolocar, abrimos las opciones de rectángulo, transformar rectángulo y aquí como veis dejamos en esa posición, en este caso 0 y el valor en el eje y dependiendo de dónde queramos colocarlo, en mi caso voy a dejarlo más o menos en esa posición, añadimos el efecto repetidor, vamos a pulsar. En agregar y vamos a colocar repetidor que está aquí un poco más abajo, aunque no lo veáis. Añadimos ese repetidor, abrimos las opciones. Vamos a dejar en este caso cuatro elementos. Abrimos las opciones de transformar repetidor y ajustamos, como veis, la rotación. Vamos a dejarla en un ángulo posiblemente de 90 grados, aunque luego veremos si hace falta ajustarlo. Y vamos a modificar también la posición, jugando con el punto de anclaje y también con esa posición. Como veis, podemos desplazar los elementos. Vamos a dejar esa posición. Ahí más o menos. Yo creo que está bien. Y vamos a comprobar también esa rotación que está donde queríamos que estuviera. Animamos, por ejemplo, la rotación de la capa. Podemos hacerlo directamente en transformar. Como y si animamos esa rotación, animamos también el conjunto. Así que vamos a aplicar aquí. Un wiggle, en este caso uno sencillo, mantenemos pulsada la tecla, Alt, pulsamos sobre el reloj, añadimos wiggle y vamos a colocar, por ejemplo, que tampoco sea muy rápido, en este caso 2, más o menos 80 de rotación y ahí tenemos la animación de esas líneas, vamos a quitarle un poco de opacidad para que Resulte para que encaje un poco mejor. Ahí está. Y continuamos añadiendo más elementos. Voy a colocar dos muy sencillitos y luego os dejo para que vosotros añadáis el resto. En este caso podríamos utilizar también una línea para que fuera aumentando aquí. Y uno que queda bastante bien, que es el mundo marino. Vamos a añadirlo en una nueva capa, capa nuevo sólido de color negro por ejemplo pulsamos en aceptar añadimos el efecto mundo marino que como os decía para este tipo de proyectos funciona bastante bien porque como veis nos ofrece un resultado muy acorde a lo que estamos haciendo así que vamos a ajustar ese transformar como veis podemos modificar la escala y, cualquier, y colocarlo en cualquier otro punto también desde efectos podemos ajustar otras opciones como controlar la estructura metálica ajustar esa escala ahí lo tenéis eliminar algunos elementos ajustar también esa posición de altura incluso podríamos eliminar la animación si quisiéramos simplificarla etcétera, etcétera. La verdad es que tenemos bastantes posibilidades en ese sentido. Además podemos incluso aplicar animaciones sobre los elementos utilizando también un wiggle. Vamos a dejarlo más o menos como está. Ajustamos la escala y lo vamos a encajar en cualquier punto de nuestro visor. Por ejemplo, podríamos dejarlo. Incluso aquí debajo, más o menos en esta posición, y a desplazarlo un poco con la flecha del teclado para centrarlo en ese punto, aunque ahí queda un poco extraño, así que le voy a desplazar, reduciendo un poco más la escala, un poco más a la izquierda. Vamos a dejarlo en esta zona de aquí ahí nos puede servir como os comentaba también podemos añadir alguna línea adicional por aquí vamos a colocar por ejemplo una nueva línea un nuevo rectángulo capa nuevo capa de formas trazamos un rectángulo por aquí Vamos a acercarnos un poco más y vamos a desplazarla hacia arriba ya que la ha creado abajo. No pasa nada, ahí la tenemos. Como veis el relleno y el trazo tal cual están. Ajustamos, podemos añadir con agregar un repetidor. Vamos a crear un mayor número de copias. Pulsamos en transformar. La posición vamos a colocarla en 0 en el eje X. Y en el eje y vamos a aumentar el número, más o menos así. Vamos a colocar alguno más y vamos a reducir esa distancia. Así nos puede servir y luego podemos trabajar con el número de copias para aplicar esa animación. En este caso contabilizamos, por ejemplo, lo dejamos más o menos en 25, mantenemos pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, pulsamos sobre el cronómetro y vamos a escribir wiggle. En este caso vamos a hacerlo un poco más rápida, por ejemplo un valor de 3, coma, y sabemos que hay 25 así que podemos fluctuar más o menos en un valor de 10 o 15 también nos podría servir. Y ahí tenéis el resultado. Incluso lo dejaría un poco más bajo, por ejemplo, 10. Creo que va a estar mejor. En esta ocasión voy a modificar el color, voy a seleccionarla y voy a darle otro color diferente para que veamos también que existen otras opciones posibles. Y también voy a ajustar el tamaño de ese rectángulo. Le voy a hacer un poco más pequeñito. Como veis... En este caso podríamos añadir nuevos elementos en la parte superior. Yo colocaré alguno más. Incluso podríamos duplicar directamente esta capa de formas. Combinación de teclas control D. Y vamos a ajustar las opciones de ese repetidor. Abrimos las opciones. Colocamos. Reducimos el número de copias. Ajustamos la posición desde transformar de la capa. En este caso. Voy a desplazarlo hacia arriba. A esta posición. Y vamos a ajustar. Transformar repetidor. Vamos a colocar 0 en el eje Y. Posición, como veis, en el eje X. Ampliamos un poco más. Y ya tenemos nuestro nuevo elemento. Vamos a darle un poco más de altura desde aquí incluso podemos también desplazarlo más hacia este lado y ajustar el desplazamiento que vamos a dejarlo en un punto intermedio a ver si se coloca ahí por ejemplo copias vamos a dejarlo en 3 y ahí tenéis el resultado vamos a ajustar también el color para darle otro color diferente también podemos modificar el tamaño de ese rectángulo abriendo las opciones transformar rectángulo tenemos la escala también tenemos la escala del trazo podemos trabajar con cualquiera de ellas voy a desactivar la cadena y ampliar un poco más la escala ahí tenemos otro nuevo elemento como veis voy a ajustar de nuevo el desplazamiento Para dejarlo en ese valor de cero, o incluso alguno menos, y podríamos ajustar valor superior o inferior, pero más o menos lo vamos a dejar así. Y como veis, vamos añadiendo más componentes a nuestro display. Este de aquí queda un poco mal en la esquina, así que voy a desplazarlo hacia la parte superior, incluso lo podríamos dejar aquí en una de las esquinas yo creo que va a quedar mejor y vamos a finalizar con los últimos toques os dejo como he comentado al principio en vuestra mano que completéis el visor con todos los elementos que os os ocurran podemos añadir como veis nuevos círculos en cualquier posición animarlos con ese wiggle etcétera etcétera y para terminar, como se estaba comentando, podríamos añadir un resplandor general. antes de nada, vamos a aplicar un desenfoque de movimiento. aquí colocamos una capa nuevo, capa de ajuste justo encima de la imagen de fondo. vamos a colocar un desenfoque de movimiento de píxeles. desenfoque de movimiento de píxeles. arrastramos y soltamos sobre la capa de ajuste. Y vamos a tener un efecto de desenfoque cuando se mueva la cámara. O en este caso, mejor dicho, cuando desplacemos la capa. Muy interesante. Vamos a ampliar el ángulo de obturación y vamos a comprobar el resultado. Ahí lo tenéis. Podemos aumentar ese desenfoque de movimiento aumentando el ángulo de obturación. Y en todo el conjunto en general vamos a colocar otra nueva capa de ajuste. Capa nuevo. Capa de ajuste. En este caso la desplazamos hasta la parte superior y aquí podemos añadir un resplandor por ejemplo el efecto resplandor arrastramos y soltamos sobre esa capa de ajuste y como veis va a afectar a todo el conjunto podemos modificar el umbral del resplandor e incluso añadir también por ejemplo un nuevo sólido para teñir el conjunto general Fijaros qué curioso queda. Como os comentaba, para esa opción podríamos añadir una nueva capa, capa nuevo sólido, del color que queramos colocarlo. En mi caso voy a ponerlo, por ejemplo, en verde. Pulsamos en aceptar. Abrimos las opciones o seleccionamos y pulsamos la tecla T para acceder a la opacidad. Y como ves, reducimos esa opacidad de esta forma, teñimos, como os comentaba todo el conjunto, podemos también modificar el modo de fusión, botón derecho, modo de fusión y probar con diferentes opciones, como por ejemplo superponer, aclarar, trama, etcétera, etcétera, lo dejo en vuestra mano, también multiplicar. Ahí tenemos el resultado, bastante curioso. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.